Continuamos hoy nuestro encuentro con Enrique. Hemos cuenta que muchos de los factores que influyen en que los chicos estén en la calle de día y muchas veces deambulando también durante la noche son los conflictos a nivel familiar. Ellos desde Senderos tratan de acompañar a las familias en las diferentes crisis y situaciones que van viviendo para ayudar, bueno, justamente a que los chicos encuentren un lugar, que es su propia casa, donde estén acogidos, donde se sientan amparados. También hoy compartimos con ustedes un nuevo testimonio. ¿Cuál es tu nombre? Julieta. ¿Y cuántos años tenés? 13. ¿Y por qué estás aquí en Sendero? Porque me gusta y tal, está bueno. ¿Y antes de estar en Sendero qué pasaba? Andaba en la calle y todo. ¿Y qué estabas haciendo en la calle? Iba con mi hermana a la escuela y todo. Y después iba con mi prima a la otra escuela y está, y lo veníamos juntos. Pero eso no parece nada malo, estar buscando a tu prima y a tu hermana a la escuela. ¿Qué más hacías en la calle? Nada más jugar al fútbol con los gurises, está en la calle y tal. Y después nos íbamos para cada uno de su casa. ¿Y cuándo empezaste a venir aquí? Hace un mes o dos meses, no sé, todavía. ¿Y qué te gusta de acá? Me gusta compartir la merienda y jugar al fútbol. ¿Y qué pasa con el juego en la calle, no más? ¿Eh? ¿No jugás más en la calle? No, no juego más. ¿Y los amigos que tenías? Se fueron. No, están en el liceo. Estudian en el liceo y todo. ¿Y ahora vas a estudiar? ¿Estás estudiando? Sí, escuela nocturna. De noche. De 5 a 8. O sea que acá estás aprendiendo algo nuevo. ¿Qué pasa con tu casa? ¿Estás bien en casa? Sí, estoy bien. ¿Y antes no? No, antes no, porque está. Me escapaba antes. ¿Y ahora ya no? Y ahora ya no. Me escapo más porque vengo para. Desde la escuela de Sendero. Muchas gracias. Después nosotros, por ejemplo, acá una de las cosas que hacemos es apoyar. Nuestro lema es apoyar, apoyar y apoyar. Y si bien ponemos las cosas en claro y marcamos el paso de las cosas que se deben y no se deben hacer, pero jamás le vamos a sacar el apoyo a una familia o a un niño por más situaciones que tenga. Hemos tenido niños que han estado internados en clínicas y los hemos traído y bueno, y el año pasado pasaron de clase. Después de haber estado internado durante muchos meses en una clínica, o otros chiquilines que estaban en situación de calle, o chiquilinas en situación de calle, y hoy por hoy hicieron un curso y están trabajando, y trabajando formalmente. Entonces vemos que este es un proyecto que ha dado frutos dentro de la sociedad y que ha dado fruto, porque no solo para la sociedad el que nos ve, sino también el que nos necesita. El Sendero no está hecho para una clase media alta, está hecho para una clase media baja. Familias que las hemos reconstituido de vuelta, bueno, pero es muy satisfactorio, ha sido es una muy buena experiencia. Invitamos a aquel que tiene interés en ver cómo funciona esto, a que nos visite, a que el año pasado nosotros largamos una ante el invierno una campaña para ver si habían donaciones de frazadas y colchones, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que hace terapia yendo al terapeuta. Hay otros que hacen terapia viajando, otros hacen terapia yendo a los shopping. Bueno, le decimos a la sociedad que haga terapia donando cosas para nosotros y se van a sentir muy bien, porque hay mucha gente que necesita y se van a sentir muy bien donando cosas para entregarle a familias que nosotros sabemos que no las van a desperdiciar, ni las van a vender en la feria, ni las van a tirar. Así que también eso es Sendero, digo, una parte vinculativa en toda la sociedad. Cuando tú hablas de chicos en situación de calle, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un chico en situación de calle? Un chico en situación de calle es, por ejemplo, no es solo aquel que no va a la escuela.
puede estar yendo a una escuela o al liceo, pero una vez terminado el horario o antes del horario, está cuidando coches o cuidando motos o pidiendo moneditas o hasta altas horas de la noche. Eso es semicalle, lo que se le dice. El niño que está en situación de calle extrema es aquel que duerme en la calle, que nos ha tocado y hemos tenido chiquilines que están en calle extrema, pero han sido menos. Pando no tiene mucho en eso. Nosotros en el invierno pasado empleamos una nueva táctica que no la teníamos, no la habíamos hecho, que fue recorrer Pando en la noche, en la madrugada. Salíamos desde la 1 de la mañana hasta las 4 a recorrer Pando. Y no encontramos muchos jóvenes durmiendo en la calle. Sí, lo que encontramos fue muchos jóvenes y chiquilinas de 11, 12, 13 años deambulando por las calles. Bueno, lo que se hizo, se captó y se les empezó a trabajar a ver por qué situación estaban en esas condiciones, cuál era la raíz de eso. Y bueno, ¿y cuál suele ser la raíz? Las raíces de eso por lo general termina en que ha habido se ha quebrado el vínculo familiar, o no existe la figura paterna, o la figura materna trabaja de noche y eso hace que los chiquilines queden medios expuestos y se escapan y salen a la calle, o muchas veces se abrieron los dos y los chiquilines quedan solos. Ha sucedido, tenemos familias que les ha sucedido eso, donde se abrió la pareja y uno agarró con una pareja y el otro con la otra y los chiquilines quedaron solos. Y parece mentira, pero es así. Una vez se pone a pensar cómo pueden suceder estas cosas, pero bueno, suceden. Y entonces los chiquilines muchas veces salen a buscar la diaria, como se dice, ¿no? Recorren las pizzerías, recorren los bares, recorren las calles. Y bueno, y los chiquilines están expuestos a cualquier cosa a esas horas de la noche, ¿no? Porque a las 3 de la mañana, chiquilines, digamos, amigos buenos para decir algo, no hay. No hay, y más con aquellos crueles fríos que había en invierno, y nosotros encontramos chiquilines en esa situación. Bueno, por suerte, algunos de ellos los revertimos esas situaciones. Y bueno, este invierno con toda seguridad que nos toque hacer de vuelta, y bueno, trataremos de que ojalá que hayan menos y ojalá que no haya ninguno, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a seguir haciendo también porque esos chiquilines también son de Pando y también son parte de esta sociedad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos mancomunadamente para que no se sientan excluidos, porque después se vuelven rencorosos contra la sociedad, se vuelven rencorosos contra las casas, contra los comercios, contra otros chiquilines porque van mejor vestidos. Esa es otra de las cosas. Cada vez que hemos reinsertado un chiquilín en la UTO o en un liceo o en un curso, le hemos tenido que comprar desde la ropa, championes, media, calzoncillo, todo, las chiquilinas igual, porque si no se sienten como disminuidos frente a otros que van en otras condiciones. Y bueno, pero hemos tenido excelentes experiencias. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de ir todos los años, vamos a acampar a Arequita, a Santa Teresa, y estar 4 días con los chiquilines, con más de 50 chiquilines, y no tener una queja de nadie. Portarse impecablemente. Quiere decir que los chiquilines, si son apoyados, si hay un medio que trabaja con ellos, que los apoya, que los entiende y que los acompaña, los chiquilines pueden salir adelante, salen adelante. Nosotros estamos en eso. Como dice el cuento del colibrí, hacemos lo poquito, pero lo estamos haciendo dentro de lo que cada uno debe hacer, ¿no? Para reinsertarlos. Tech, industria metalúrgica, ingeniería en hierro y aluminio, presenta al mercado uruguayo la última tecnología en techos livianos en isopanel, aberturas de aluminio de alta prestación, estructuras metálicas, fachadas con piel de vidrio y aluminio compuesto. Teléfono 24 80 57 20. Próximamente atenderemos a nuestra planta industrial en ruta 8, kilómetro 28 300.
En AM Congelados encontrará toda la línea de helados Cruffy y una amplia gama de productos congelados. Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más. Distribuidora oficial de helados Cruffy y productos congelados en general. Teléfono 22 92 85 54.